Buenas tardes, Iván. Nos encontramos ya a pocos metros de la parroquia Santa Luisa de María, el lugar en donde este fin de semana se va a llevar a cabo una misa para recordar el primer año de fallecimiento de un gran trabajador de nuestra comuna, quien se desenvolvió también dentro de la docencia, dentro de las comunicaciones también y dentro también del folclore. Les hablamos de Juan Rafael Pérez Gálvez, uno de los hombres icónicos también de nuestra comuna, que como señalábamos en la jornada de ayer ya cumplió un año desde su partida, y en este sentido se va a realizar una misa a la chilena para este fin de semana. Para entregarles más detalles del horario y también algunas características de esto, vamos a conversar con Eva, quien nos va a entregar más detalles. Buenas tardes, Eva, gracias por conversar con Canal 2 y Radio Chilena FM. ¿Entregar detalles con respecto a esta ceremonia ya para este fin de semana? Bueno, al cumplirse el primer aniversario de Juan, queremos invitar a todas las personas que lo conocieron y recuerdan con cariño a una misa a la chilena que se va a efectuar el sábado 9 de julio a las 20 horas en la iglesia Santa Luisa de Marillá. Desde ya quedan todos invitados cordialmente a reunirlo en su memoria, así que de antemano muchas gracias. Iba a consultar también cómo ha sido este periodo ya sin uno de los grandes folcloristas también de nuestra zona. Dejó un legado también importante para la comuna y también a nivel país. Sí, él tuvo hartos homenaje, harta, ¿cómo se dice? Organizó los mil pañuelos al viento. Organizó los mil pañuelos al viento, fue... Estuvo en folclore, reconocido en el Montemar, en el folclore, ¿cómo se llama? Vivo del folclore, personaje vivo del folclore. Y fue locutor, viajó al extranjero representando a Chile, fue homenajeado en la municipalidad por ser el homenajeado por el hijo ilustre. Así que tuvo hartos galardones, así que orgullosa de haber compartido sus últimos años conmigo y yo con él, que fuimos muy felices, así que quedan todos invitados a que lo acompañen en su honor. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Eva, a ti. Bueno, y vamos a conversar ahora con Anita, la hermana de Juan, para también recordar un poco de todo lo que fue este legado importante. Anita, lo veníamos hablando ya, Juan organizó varios pañuelos al viento en nuestra comuna de San Antonio, dejó un gran legado. ¿Cómo te sientes tú de ahora, la hermana, bueno, recordándole ya un año de su partida? Bueno, con tristeza, porque nunca esperamos que él se fuera. Nosotros éramos muy unidos, somos 8 hermanos, y no, ha sido duro, duro, duro y feliz que ahora nos juntemos por último en su memoria. Dentro del folclore también dejó otro legado, porque también se desenvolvía en varios establecimientos educacionales. ¿Comentar un poquito también de este trabajo de la docencia que él tuvo? Él empezó de jovencito, acá en la docencia en San Antonio, que empezó, si no me equivoco, en la escuela número 5, y terminó los movilizadores portuarios. Toda su vida en realidad fue docente, y orgulloso él de hacer esa actividad. Y el folclore era de corazón. Él sí. tenía un programa también en la radio chilena FM, era bastante escuchado también. Sí. Los Caminos de Chile, muy escuchado acá en San Antonio, mucha gente lo recuerda, así que nosotros orgullosa de él. ¿Reiterar la invitación para este sábado? Sí, todos invitados el sábado a las 20 horas, una misa a la chilena, el que quiera asistir, las puertas van a estar abiertas de la iglesia. Muchas gracias, Anita. Ya. Bueno, hay parte de la invitación, así que ya lo sabe, este sábado 9 de julio a contar de las 20 horas con una misa a la chilena acá en la parroquia Santa Luisa de Marillac en Barrancas. Hacemos la invitación, sabemos que van a haber chubascos ese día, así que la invitación es que vengan, pero vengan abrigados y vengan también para que recordemos a uno de los grandes folcloristas y también docentes de nuestra comuna de San Antonio. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.